Okay, okay. Bueno, hoy sí, hoy dije, no me van a ganar. So I'm here very early. Um welcome, welcome and thank you very much guys for being here as early as always. Um so here we are once again ready to start week I mean um class number 7. This is going to be the second last class for this week. Um, hopefully, all of you are doing amazing, and we are going to have a really good class this evening. So, um welcome once again, We are going to be covering a couple of topics this evening, um, because, well, we are going to go and work on the pointers, let's say. or identifiers, the ones that we're going to use um, to refer to specific things, and questions as well. We're going to be learning about um, yes, no questions and double ish questions. Muy bien. Um, buenas noches y bienvenidos otra vez. Antes que nada, quiero hacerles mención de que el día de mañana vamos a estar reponiendo la clase que se debe, ¿verdad?, de la semana pasada, cuando al inicio del curso tuve problema con la electricidad. Entonces, Mañana se espera que podamos eh, completar esa clase y ya de esa forma quedar al día, ¿verdad? La siguiente semana, entonces estaríamos iniciándola con ya horario regular de lunes a jueves. Um, entonces, y pues eso. So, um, I think that that is it. Ok, entonces esta noche vamos a estar aprendiendo acerca de los identifiers, si son palabras que utilizamos muy a menudo para poder referirnos. A diferentes objetos, mayormente, y pues estos tienen dos formas, singulares y plurales. Ya más adelante van a entender mejor, ¿verdad? A qué se refieren y cuándo se van a estar utilizando. Por otro lado, eh, también vamos a tratar de hablar un poco acerca de las yes-no questions, o sea, preguntas de sí o no, y las WH words. No necesariamente las preguntas de WH, pero sí las, las palabras que se utilizan con este tipo de preguntas um now before anything i would like to know do you guys have any questions tienen alguna duda que les haya parecido hasta este hasta este momento alguna palabra alguna frase que se han encontrado por ahí que se les haga interesante o que les gustaría compartir con la clase mm, okay so nothing muy bien entonces eh, tonight the question that i always like to start the classes with It's going to be relatively simple. Um, I'm only going to be asking you for what is your favorite food. All right. Now, remember, as always, I don't like you guys only saying just one word or two words. So we're going to have to say something like, for example, um, the food that I love, that I love the most, the most is. Um, or something that I will have that I will have every time every time I see it is or you can go for I don't want you guys going for the simplest one, but you can go for the simplest one. you can say my total favorite. My total favorite food of all time. Aquí no vamos a estar hablando con cosas eh, sencillas, ¿verdad? Of all time is. My favorite food of all time is. Sí, cualquiera de esas frases pueden usar para contestar a la pregunta. The food that I love the, I, I love the most. Vamos a pronunciarla si esa queremos usar, ¿verdad? The food that I love the most. Sí. La comida que más me encanta, the food that I love the most. Um, something that I will have every time I see it. Something that I will have every time I see it is. ¿sí? Algo que comería cada vez que lo veo o cada vez que lo viese es. ¿sí? Algo que comería cada vez que lo viera es. And my total favorite food of all time. My total favorite food of all time. Mi comida o oh, um, mi totalmente favorita comida de todo el tiempo, de toda la vida es. Sí, o sea, mi comida favorita de toda la vida es. Este total es casi casi como que incluyamos un berry, sí, o sea, es lo único que hace es como que le da un poco más de énfasis a lo que a lo que estamos diciendo. No se usa con la misma forma o la misma fuerza que very y tampoco lo vamos a usar en las mismas oraciones, sino que es en algunos casos, ¿verdad? Más que todo, o sea, cuando hablamos de total favorite o total worst, o sea, lo, um, como lo favorito o lo peor. Muy bien, so, uh, alguna de estas tres frases ustedes pueden usar, cualquiera de las tres, no es que están obligados a usar una en específico, ¿verdad? You can say the food that I love the most, esa es bastante sencilla, sí, la, la comida que más me encanta. Um, something that I will have every time I see it is algo que comería cada vez que lo vea es and the, my total favorite food of all time is mi comida favorita de toda la vida es okay so um, we are going to start this round of questions oh okay um con, good evening. Saben que eso es algo que les tenía que explicar, de hecho, hace un par de días. Um, bueno, en el día, durante el día, en español, ¿verdad? Tenemos divisiones bastante sencillas. O sea, solamente tenemos la mañana, la tarde y la noche. Sí, algunos usan la madrugada también, pero casi nadie dice buena madrugada cuando llega a un lugar, ¿verdad? O sea, aunque sea de madrugada, decimos buenas noches igual, porque está de noche. En inglés... Eh, existe un montón de divisiones en la mañana por ejemplo, la mañana al menos la sección que conocemos como morning sí va a ser esa que por lo general toma lugar entre las 5 y las 12 del mediodía Sí entre las 5 y las 12. Ese es el tiempo conocido como el morning. después entre las 12 y la una es el noon, sí que es el mediodía entre las 12 y la una sería entonces noon. Ahora, Afternoon, ¿sí? Después del mediodía Así es como se Como se creó, ¿verdad? O se llegó a decir Tarde en inglés Es Afternoon, o sea, después del mediodía um, ese, ese periodo de tiempo Por lo general va De la una de la tarde Hasta por ahí de las seis y media ¿Sí? O sea, seis Seis y media de la tarde Tarde noche, ¿verdad? Eh, eso sería el Afternoon de ese punto, de las seis o las seis y media hasta las diez de la noche, ¿sí? Se utiliza evening, evening, ¿sí? Ese es el momento en el cual utilizamos evening. Y el good night se usa pasada esa hora, ¿ok? El good night se va a utilizar pasando de las diez de la noche en adelante. Eso en un como en un escenario regular. Ahora, si ustedes es como que se están despidiendo, si ya se van del lugar en el que están, si ya es como que se van a la cama, no importa la hora que sea, ustedes pueden decir good night. O sea, no es que van a decir good evening si se van a dormir o si se están despidiendo. El good evening se usa y por eso es que, o sea, yo siempre le saludo con good evening cuando iniciamos la clase, se usa para saludar cuando estamos llegando al lugar. Sí, o sea, cuando estamos iniciando, presentándonos, por decir así. Entonces, pero ¿de dónde nace esto o por qué esa esa división de horas, verdad? Eh, la cosa es que la mayoría de celebraciones, la mayoría de fiestas, la mayoría de reuniones en Estados Unidos toman lugar a esa hora, entre las seis de la tarde, seis y media de la tarde, a las diez de la noche. Sí, las diez es como una hora bien acostumbrada para que las visitas ya se vayan. Y eso de hecho se representa en otras cosas, por ejemplo, los bares, discotecas y lugares así tienen ese cambio. Um, muchos lugares de esa índole, o sea, que son bares, discotecas, antes de las 10 sirven como restaurantes, ¿sí? Pero pasadas las 10, mueven las mesas, quitan todo y empieza ya como la, el servicio normal, ¿verdad? De eso, de un bar o una discoteca. Entonces, y es debido a eso, debido a la, a la cuestión cultural de que de las 10 en adelante, las personas dejan de estar visitando amigos y ya salen a ese otro tipo de actividades, digamos. Um, así que por eso mismo es que se usa, ¿verdad? De forma distinta, el evening, ¿sí? O sea, que sería como la hora social normal, ¿sí? O sea, entre las seis y media y las diez de la noche. Um, entonces, sí, es cuando la mayor parte de reuniones como de familia, de amigos toman lugar y ese es el saludo que se usa, ¿sí? Good evening. Entonces, se saluda de esa forma, ¿verdad? Cuando ustedes están llegando. Ya cuando ustedes se van a ir del lugar, cuando ya terminó la fiesta, terminó la reunión, la cena, lo que sea, ustedes ya dicen, hey, good night, ¿sí? O sea, have a good night. Algunas personas todavía dicen, have a good evening. O sea, si se sabe, por ejemplo, que los otros eh, van a salir, ¿verdad? Terminamos de cenar, salimos del restaurante y las personas se van a ir a, otra, a otro lado. Entonces, sí si les, pues, si les puede decir, have a good evening o rest of your evening, ¿sí? Den un, un bonito resto de tu, de tu noche, ¿verdad? Pero eh, el evening, o sea, va a ser ese periodo, el periodo en el cual normalmente las personas están reunidas, están compartiendo con amigos o con familia. Um, entonces, y por eso es que las, el saludo a esta hora es todavía evening. Y ya pasando esta hora, pasando las, las nueve de la noche, las diez, perdón, de la noche, ahí sí ya se dice good night, sí, o sea, porque ya es como la despedida de buenas noches, adiós, hasta la próxima, ¿verdad? Um, pero sí, eh, se pueden usar ambas, tampoco es que sea problema, no es que esté mal que digan ustedes good night cuando saludan, pero suena mejor cuando utilizamos good evening. Ok, um, bueno, entonces, ahora sí, uh, vamos a empezar con lo de la pregunta, y era, what is your favorite food? So, let's see from, okay uh, Beatriz, Beatriz Guerrero, tell me, what is your favorite food? Hello, Beatrice. Okay, seems like there's no answer from her. Um, how about Jacqueline? Jacqueline Benitez, What is your favorite food? My. Fa Hola. <laughs> good, evening. good evening. My favorite food is pizza and pasta. Pizza and pasta. Okay, very good. Um let's hear from Marvin. Marvin Acevedo, what is your favorite food? Good evening, Everyone, everyone. Um Please. my favorite food is uh, chicken with vegetable, uh and rice, rice fries, rice, rice fries, como se dice frito, yes uh, fried rice, Rice right fries, um uh, solamente. Okay, only that. Okay, That's solo un a reminder, moment. sí, recuerden en el chat les he dejado las tres frases que pueden usar antes de decir, ¿verdad?, su comida favorita. Okay. En el caso de Jacqueline, porque creo que entró tarde, los demás, sí, ahí está en el chat las tres frases que pueden usar. Um, let's see. For, uh... Perdón, ¿las podría poner nuevamente? Que igual entré tarde y no la veo. Okay, ahorita las voy a copiar y las mando de Gracias. nuevo. Okay, van un poco separadas. Eh, ahí, o sea, los tres puntos son los que van a marcar la diferencia porque las copias juntas, pero serían. The food that I love the most is, sigue ¿sí? significa la, la comida que más me encanta es. Y ahí ustedes dicen cuál es la comida. Something that I will have every time I see it is, algo que comería cada vez que lo vea es. And my total favorite food of all time is mi comida favorita de todo el tiempo de toda la vida es see my favorite to my, my total favorite food of all time is all right um let's hear now from omar what is your favorite food hi good evening good evening my total favorite my total favorite food of all time is uh, the potato whatever potato? form of the cook whatever form Okay. Um, uh, preparation. In whichever okay. form you prepare it. Okay. okay very good. Very good. Um Beatriz, tell me, are you ready now? My favorite food, I think, is meat. Okay. So meat, any kind of meat or a specific meats? Well we're just gonna guess it is any kind of meat yeah meat is great it is a really really good thing to have as well um how about mirna what is your favorite food mirna uh, the food that i love the most is potato fillings okay very good very very good um how about uh, luisa what is your favorite food, Luisa? My total favorite food of all time is chocolate cake. Chocolate cake. Okay, it is a really good thing to have as well. It is a good, good dessert. All right. Um. How about uh, Alcides? What is your favorite food, Alcides? My total favorite food of all time is dim sum with avocado cream and lemon oh really okay that sounds like a classic i would say very good very very good um how about sophia what is your favorite food the food that i love most is lasagna lasagna okay do you make it do you make lasagna or do you like to buy it La prepara usted o le gusta más comprarla? Como dice, yo la preparo. I make it. I make it. Yeah, I make it. Okay, very good. Um, how about Karina? What is your favorite food? Uh, the, food uh, the food that I love the most is seafood. What is it, sorry. Seafood. Oh, seafood. Yeah. Okay, very good. So, any kind of seafood, it can be shrimp or fish or anything. Everything. Okay, very good. Very, very good. Yeah, seafood is just amazing. So, great yeah. pick. Very good pick. Um, How about Castellanos? What is your favorite food, Carla Castellanos? My third favorite food of Altai is chicken. Chicken okay yes. so any kind of form factor or chicken as well <laughs> okay okay very good um how about uh Mayra? what is your favorite food oh wait your mic is off sorry it, good evening goes. The, evening? Uh, the food that that I love the most is seafood too and pasta. Seafood and pasta. Okay, very good. So I will assume that a um frame carbonara will be like a really good option for you. Yes. Yeah, shrimp yeah I I you know for my last anniversary I think it was the last anniversary I don't know I have cooked pasta so many times with my girlfriend but I think it was for our last anniversary that I made her um shrimp carbonara and it was delicious Delicious Yes I I I have become really good at making pasta with her because she loves pasta before I Remember, I hated as spaghetti's. I don't like them very much um, yet, but I like other kinds of pasta. But before, I hated almost every kind of pasta. But now it's like, yeah. I mean, when I prepare it myself and I make it with love, I think it's really good. So yeah, pasta has become a really good staple. Um, all right, now what about Rebecca? What is your favorite food? My thorough favorite food of all time is pupusas. Okay, pupusas. I will second you on that one. Very good. Very very good. How about Hennessy's? What is your favorite food, Hennessy's? My total favorite food of all time is soup. Okay, soup. Any kind of soup, cualquier sopa, la que sea. Todas. Oh, muy bien, muy bien. Very good. Sopa de pata también. Hmm, ahí no sé. Bueno, anyway, very good. Um. How about Luis? What is your favorite food, Luis? Um, the food that I love the most is soup of tortilla. Oh, yeah. You can refer to that as tortilla soup. See, tortilla soup. Very good. Yeah, that is a really tasty one. I remember when I was younger, I was like 15 years old. Back then, I I remember I heard a lot about tortilla soup like people loved it and I never had the chance to try it until like 6 months ago when my stepmom made it and it was great. So, yeah, tortilla soup is is a given. It's a is a really really good dish. <laughs> Okay, how about Tatiana? What is your favorite food, Tatiana? <clears throat> good night. Good, uh, good night. My favorite food of all time is Chinese food. Chinese food. Okay, very good. Very, very good. Yeah, Chinese is also a staple. You know, Chinese is. um. Uh, Safe way to go because it is like they have many flavors, a lot of like variations. So um, yeah. No, uh, I say in Spanish. Mm -hmm. eh, arroz cantones, lomito con verduras, pollo. Eh, no, sería pollo con verduras, pero es que no, no me recuerdo como es que lo preparan ahí en eh, Me ha ido el nombre de este restaurante Pero es similar a Pizza Hut Es de la misma línea de restaurantes ¿En serio? Sí, sí, China sí es, es, común, es común que conocemos Pero no es el que China en Todos los centros o sea, es China, no. China ah, es. ah, okay. <coughs> no sabía que China era parte de la misma línea Que, um, que Pizza Hut Me sorprende porque aquí en un sultán lo dejaron bastante lejos eh, en realidad la que, la que dejaron cerca como en el mismo lugar que pizza hut es wendy's pero eh, okay something new to know very good but yeah china Walk is just great i mean i like it a lot however now that i have it closed it is weird because it's like i don't want to buy china china walk that often as before because before I had to go to San Miguel to get book, but, but today is like just around the corner, so it's not like a like an experience anymore. But still, it is really good. Chinese food is is good. Okay, yeah. um, how about uh Carla Rodriguez? What would be your favorite food, Carla Rodriguez? My favorite food, thank you. Pasta you said? Pasta, right. Right? Se nos escucha un poco entrecortado, así que se me se dificultó entender, but I think you said pasta at some point, I think. Okay, um how about Fernando? What is your favorite food of all time, Fernando? good evening good evening the food that i love the moist lasagna and fresh salad oh okay <clears throat> very nice fresh salad yeah salads are great you know in the last couple of weeks i have been trying to be a little bit more um or eating a little bit more healthy i'm not eating as before and um yeah i have started to eat lots of salads and I have discovered that I love salads. So, yeah, salads are great. Okay, uh, next one, Claribel. What is your favorite food, Claribel? Uh, my favorite food is I love chicken anyway. Okay, so in any way, shape, or form. Eso de hecho es una cosa que es importante que se aprendan, mire. Um, in any way. way, shape, shape or form. Or form. De cualquier manera, forma o preparación, básicamente sería. O sea, esto es como bien repetitivo, ¿verdad? Pero se refiere a eso, a que, o sea, pues, como sea, casi como lo que Omar dijo antes, que la papa, o sea, igual como sea. Eh, La papa es su, es su comida favorita, so basically the same. So you can say, I love potatoes in any way, shape or form. ¿Sí? En cualquier uh, forma, eh, figura o preparación. ¿Sí? Básicamente así lo podríamos um, traducir. No se usa solo para comida esto, sino que también se puede utilizar para referirnos a colores o a cualquier cosa que sea como nuestra preferencia, ¿verdad? Um, por ejemplo, ustedes pueden decir que les gusta. Que yo, alguna clase, alguna marca. Sorry. So yeah, um, you can also say, for example, if you like speakers, you can say I like the speakers in any way, shape, or form. So yeah, it it can be used in basically any category. Okay. Um, Daniel Cermeño, what about you, Daniel? What is your favorite food? Good evening, uh, evening. The food I love the most is Pollo Campero. Oh really? Okay, so yeah, pollo campero is a staple of our time, I would say, and uh, it is really, really good. So great, very good. Um, how about Hasiel? What is your favorite food? Hello. Um, Hello. My total favorite food of Thai is beans. Sauce with cheeses. Oh, really? Yes. Okay, so beans sauce with cheese. All right, very good. Very, very good. And Leah, how about you, Leah? What is your favorite food? Hello. Well, hey. uh, something that I will have every time I see is it a spaghetti or whatever pasta with salad and nachos with old avocado okay very good so any pasta and i love the fact that you use that uh, phrase something that i will have every time i see um so yeah pastas are great as i mentioned before before i mean like a couple months ago i wasn't really a fan in the last couple years or couple months i have become a not a fan but i like or appreciate pasta just a bit more um, and Luisa, how about you, Luisa? What is your favorite food? My total favorite food of all time is chocolate cake. Chocolate cake. Okay, so we only had a couple of desserts. No muchos mencionaron, ¿verdad? Postres. Pero qué bien. Tenemos entonces ya una idea, ¿verdad?, de qué se le puede invitar. a los compañeros en el día que tengamos plata. ¿Ya cuánto falta? Bueno, sí, de hecho creo que mañana, mañana es quincena para muchos, así que, ajá, mañana, eh, no sé si sea muy tarde para ustedes, pero si quieren aquí podemos compartir la cena. Ok, yo voy a estar humildemente con un par de pupusitas, ¿verdad? Pero ustedes ahí traen su caviar y todo lo que quieran, no hay problema. Y su vino tinto eh, importado de Chile. No, Vicky. Okay, so uh, here I only have a couple of words for the topic that we were dealing with yesterday, what's in your bag, solo para recordar ¿verdad? algunas cosas. Esto no necesariamente es todo lo que ustedes mencionaron, sino que es una lista que yo ya tenía también. Um, so yeah, uh, this we're going to get rid of and help, but we have a uh, hand towel, address book, a phone, a pen or pencil. Uh, money the keys or car keys see car keys que son las llaves del carro a uh, wallet uh, water bottle face mask nowadays this is something like very crucial that many people carry in their bags at least me myself in my backpack i have like like five different face masks um Cologne for men, perfume for women, lotion. Remember, if you want to take care of your skin, so you're gonna be um, carrying around some lotion. Um, lunch for some. Some people carry cookies. Some others can carry um, lunch completely. Um, first aid kit. This is something that, in my case, I like to bring along uh, a first aid kit. Do you guys know what is a first aid kit? Saben qué es esto? Saben a qué se refiere el first aid kit? ¿Alguna idea de qué puede ser el First Aid Kit? Ya vero. No. Kit de no. primeros auxilios. Exactamente. Sí, es el ¿Cómo, cómo es cómo Un kit de primeros auxilios. Ah, bueno. Ajá. Oh. Sí, quite primeros auxilios. O sea, no es completo, tampoco es que traigo, ¿verdad? Ahí que, que agujas y todo en la mochila para, para curar a alguien, si, o sea, si llega a tener algún problema, sino que a mí me gusta llamarlo así, o sea, lo que traigo son pastillas, curitas, cosas así, tal vez algo como para... Um, dolores superficiales, musculares, ¿verdad? Algún golpe, algo así. Pero sí, um, normalmente cuando, cuando salgo, bueno, ya es una... O, staple, ahora que lo digo, uh, la he estado usando bastante esa palabra esta noche con ustedes. Um, staple es una palabra que se usa en inglés para referirse como algo clásico, ¿sí? O sea, algo que, um, que se hace todo el tiempo o que se espera de, de, de una situación o de alguien, ¿verdad? Uh, entonces por ejemplo en mi caso that will be a staple like if i have a trip with friends or if i'm going to go out with friends um my staple is that i'm the guy with the medicine that i'm the guy with the first aid kit so sí, sea, por lo general esa es como una marca que ya tengo digamos que soy el que trae la medicina el que trae la, aha, las curitas y cosas asi so yeah a first aid kit um, then sanitizer another important thing that we carry in our bags nowadays Makeup for women. Um, a pencil. It's like a repetition. Some people carry a Bible and a snack. See, sí, a snack. Otra vez. This es también um, una palabra que se usa para referirse, verdad, como a un refrigerio. Sí. Alguien pueda que diga que son chucherías. No necesariamente. Snack es como para un refrigerio, verdad. So yeah, that is uh, part of what we have in what's in your bag. Now, moving on. These are the identifiers or the pointers or the words that we're going to be, to be using to refer to a specific objects around and not to around from us. All right. So the main ones, the first ones are: this is. See, this is, and these is. This is, and these are. Sorry, these are. This is, and. These are. Estos serían las dos principales, ¿verdad? This is and these are. All right. So this is. It is used to identify a specific person or thing close at hand or being indicated or experienced. All right. So esta. This is se usa para identificar a una persona o cosa específica que está cerca de mi alcance o que está siendo indicada. o que se ha experimentado, sí. Entonces, eh, por ejemplo, si ustedes en algún momento han tenido um, alguna experiencia específica con un carro, una bicicleta, un caballo, o sea, algo, verdad, que ustedes hayan como experimentado con eso de cerca, ustedes pueden decirlo así, aunque no estén tan tan cerca, ustedes pueden decirlo, verdad, como like. Um, sí, this car, sí, este, este carro es muy rápido, or things like that. So, yeah, that is for this is. Este es singular. Cuando utilizamos el this is, se usará de forma singular. ¿Cuál es la interpretación que esto tiene en español? Bueno, para decir esto es, sí, esto es, esto, ¿ok? Esto es. Um, siguiente, these are, these are. It is used to identify two or more specific persons or things close at hand or being indicated or experienced. Um, these are entonces se usa para identificar a dos o más eh, personas o cosas específicas que están cerca de mi alcance o que se identifican, um, uh, perdón, que se indican o que han sido experimentadas, sí. Que se identifican o que han sido experimentadas una vez más. Estamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, de zapatos con los que yo ya tuve experiencia o algo así, ¿verdad? No, no necesariamente los voy a tener que, um, pues, tener ahí justo frente a mí. Pero por lo general, eh, tanto el this is como el these are, se van a usar con cosas que están muy cerca de ustedes, ¿ok? Cosas que están muy cerca de ustedes. Por eso mismo... Les voy a tener que pedir que ahorita las cosas que ustedes tengan cerca, si tienen una de algo, tómenlo, ¿sí? que ya en un momento les voy a pedir que lo digan. Y si tienen dos de algo, también tómenlos y en un momento los vamos a estar mostrando. En mi caso, well, what I have around here is that I have a squeeze. So this is a squeeze. ¿sí? This is a squeeze. And these are um, earphones. These are earphones. So that is what I have around me. I don't know what about you guys. What do you guys have around? En un momento vamos a estar hablando de eso. Ahora esto entonces se usa para los que están cerca, sí, para las cosas que están cerca de mí. ¿Qué pasa con las cosas que no están tan cerca? Bueno, en ese caso vamos a utilizar that is, sí, that is, that is y those are. that is and those are now that is it is used to identify a person a specific person or thing um that is being indicated or experienced básicamente eso es todo ¿verdad? O sea, en este caso no se va a decir la parte de el close at hand, sí, o sea, esta parte se va a quitar. Close at hand, no necesariamente se usa. Lo vamos a dejar ahí para que no se complique tanto la cosa, porque si no se hace un solo enredo. Um, pero sería entonces, that is, con cosas que están lejos. Entonces significa eso es. Sí, eso es. For example, here, the things that I have around, I can say that is a baseball bat. Sí, aquí cerca, pero no tan cerca mío, is a, a baseball bat. Sí, un bate de baseball. Now, those are caps. Those are caps. Esos son um, gorras, sí, gorras. So those are caps. Um, so yeah, those are the different indicators that we have. Los indicadores, entonces. This is para cosas que están cerca mío, cosas que yo tengo, verdad, al alcance de mi mano, cosas que puedo tocar, que puedo mostrar. Um, these are otra vez para cosas en plural, sí, que yo puedo mostrar, o sea, dos o más cosas de las mismas. Now that is que sería para una cosa nada más que está tal vez lejos mío pero eh, que yo puedo indicar verdad eso es eso es o aquello es uh, and those are sí esos son esos son o esas son muy bien ahora qué cosas tienen ustedes por ahí cerquita que puedan ir mostrando me gustaría que o sea si tienen el chance más que todo aquellos que tengan la cámara encendida demostrar alguna que otra cosa que tengan ahí a su alrededor verdad si no saben cómo se dice bueno, les podemos ayudar. Um, so, yeah, who would like to start? Esto lo vamos a hacer así de forma más voluntaria. Entonces, quien quiera ir, eh, pueden oír alzando la mano o pueden abrir el micrófono. No hay problema para poder decir verdad las cosas que ustedes tienen a su alrededor. Ok, Daniel. This is a clock. Ok, en este caso, vamos a referirnos a eso como un watch. 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 watch, Sí, los de la mano, los de la muñeca son watches y los de la pared son los clocks. Mm -hmm. Okay, very good. This is a watch. All right, anyone else? Alguien más que tenga algo que quiera mostrar? Okay, uh, Liz. This is a book. Okay. And these are sunglasses. All right, very good. This is a book and these are sunglasses. Um, Omar. Okay, let me see if I remember. This is a, a water bottle, bottle water. <laughs> oh, yes ya, está not. ya está refilada. Uh, no, no, not really. Not really. Entonces sería a no. water bottle. This is a water. Okay. Bottle. Uh, I mean, a bottle water, a bottle water, bottle water, bottle a butter, water. Wa a butter, 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 water, water, sí, bottle water. And these, and these are the keys. All right, very good. This is a bottle of water, and these are the keys. Very good. Thank you. Um, Mayra. This is a ruler. All right. And alcohol gel. Okay, this is a hand sanitizer, podríamos decirlo, or sanitizer. Or sanitizer. All right, okay. very good. Um, anyone else? ¿Alguien más que tenga cosas ahí en su alrededor que pueda mostrar? All right. Um tell me uh, flash mm -hmm. memory. Yes. Very good. This is a flash uh bueno, también se puede decir flash write memory, pero también flash memory funciona. Sorry. Luis, tell me. Um this is my backpack. All right. This is my backpack. Very good. Very very good. Um Sofia. this yes, glass. All right, Very good. Yes, this is a oh wait, oh wait, these are glasses. Son dos, ¿verdad? Sí, dos. All right. Very good. So very nice. These are glasses. Um Rebecca. Oh, your mic. El micrófono. <laughs> There this be. is a car. Okay. This, this is uh, toys. All right. Very nice. This is a car and these are toys. Very good. Thank you very much. Um. Mm -hmm. Anyone else? Mm -hmm. All right. Karina? This is my pen. All right. This is my pen. Um, that is that is the bread. Okay, these are bread. Very nice, very very good. Um, how about uh, Jaciel, Do you have anything around that you would like to show? This is this is voucher. Okay. okay, this is vouchers voucher. Yes, a so brow, I mean voucher, voucher. I think voucher. No, batch, 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 batch. 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 Uh-huh. Batch. Okay. All right, so this is a batch. Very good. Um, Beatriz, tell me. This is pencil and notebook. Okay, this is uh pencil and notebook. Very good. Um, how about castellanos? Uh, how do you say "buta chile"? Uh, peppers. I mean, uh, hot sauce. Hot sauce. Mm -hmm. Ya se le perdió el micrófono. <laughs> okay. All right. <laughs> ya estaba funcionando castellanos. <laughs> Pasamos dos semanas esperando para esto. <laughs> That's okay. Uh, <laughs> pero igual ya mostramos el hatsas. Sí, tenemos una hot sauce uh, Mirna, no sé, casi siempre estamos esperando la la incursión. So I don't know if you want to. Mirna, do you have anything you would like to show? Um, el ventilador. ok ¿Sabemos cómo se dice? ¿O todavía no? No. Es un fan. ¿Fan? Fan, sí, fan. Ok. All right, so this is a fan, sí, this is a fan. Um, all right, creo que con eso es suficiente, sí, ya, enough, uh, show and tell. A eso por lo general así se le llama, show and tell, cuando mostramos y hablamos acerca de cosas. Bueno, entonces, eh, pero. Una cosa importante que no les dije es que, o sea, esta es solo la versión sencilla, ¿verdad? Cuando ustedes solo muestran las cosas así y ya, o sea, nada más. Disculpen un momento. Ok, entonces eso es cuando solo mostramos las cosas y ya. Pero existe una versión un poco más extendida, ¿sí? O sea, ustedes, por ejemplo, pueden eh, utilizar adjetivos antes de, de solamente mencionar las cosas, o sea, ahí pueden decir, This is my aqua squeeze. See, this is my Aqua squeeze, or I can say more specific things about it. For example, I can say this is my Aqua gym squeeze. This is my Aqua gym squeeze. O sea, y así estoy como dando una descripción más grande, verdad? de um de qué se trata lo que tengo. Um, for example, I can say that these are these are my wired earphones. These are my wired earphones. However. These over here are my wireless earphones. My wireless earphones. Entonces, oh, por mostrarlo se me cayeron. Después los recojo. Eh, entonces, um, tenemos, ¿verdad? Eso de que podemos po proveer descripciones más específicas de las cosas también. No solo vamos a decir todo el tiempo, this is, these are. Um, con el caso de that is or those are, que sería para las cosas que están lejos. Um, igual, o sea, ustedes pueden decirlo, ¿verdad? That is a specific thing, those are specific things. Um, pero igual pueden describir las cosas siempre, o sea, pueden decir, those are my sisters shoes, por ejemplo. Sí, esos son los zapatos de mi hermana. Entonces, esa descripción de my sisters es lo que en este caso funcionaría como el adjetivo, con lo que vamos a poder identificar de mejor forma, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Um, muy bien, ahora aquí tengo otros objetos que considero que pueden llegar a ser importantes, pero eh, déjenme un momento, le voy a poner color a esto para que se puedan ver mejor. Ok, um, so, yeah, we're gonna feel it like this. Vale, más. No, más bonito, mejor. <laughs> like this. All right, so uh, these are some objects that I consider you guys may need. Uh, at some point. Pero antes que nada les voy a ir preguntando a ustedes qué significan cada uno de estos. Sí, scissors, ¿qué son los scissors? Creo que esas esa las la conocen, ¿verdad? No. ¿Qué serían los scissors? Muy bien, tijeras. Scissors son tijeras. What about a case? What is a case? Do you guys know what is a case? Un protector. Ajá, es como una carcasa, un protector, una funda también. Alguien puede llamarlo de esa forma, ¿verdad? So yeah, that is a case. Normally, what we are going to um, relate it to is going to be a phone. So that is what we are normally going to have, a phone case. Now, what is a remote? Do you guys know what is a remote? ¿Remoto? ¿Como control remote. Exactamente, remote es el control remoto. Una, una cosa muy importante es que remote es el control, por ejemplo, para el equipo de sonido, para el DVD, para la tele, ¿verdad? En cambio, el controller, sí, Contro oh, uy, qué desorden, um, controller, este es para eh, los dispositivos como el PlayStation, el Nintendo Switch, Ajá, para todos los como más tipo de videojuegos que ustedes van a tener más libertad de interacción con ellos esos van a ser los controllers Ok, what is a stapler do you guys know what is a stapler Hola. es como una comidera perdón uh, engrapadora ¿qué... engrapadora sí stapler es una engrapadora okay what about a sand clock what is a sand clock reloj de arena Exactly. Sand clock es un reloj de arena. El hourglass es básicamente lo mismo, ¿sí? Sand clock es un reloj de arena, and an hourglass eh, va a ser una representación de un eh, reloj de arena también, sí, an hourglass. It's basically the same. What about the earrings? Do you guys know what are the earrings? I think this is a very simple one, right? Pendientes. Pendientes, sí, o Aritos. aretes, Aritos, sí, Aritos, aretes, pendientes, earrings. Then the last three are relatively simple. See, ¿Sí? bicycle, iPhone, and Bible. Sí, bicicleta, un iPhone, y um, la Biblia. So, uh, for example, if I want to pinpoint that there are scissors ar around, I can say those. see, ¿sí? those. Are C source. Those are scissors. Um, if I want to talk about a case, I can say that is my case, that is my case. Remote. Well, I can say, for example, this is the TVs. TV's remote. TV's remote. Ese es el control de la, de la tele. Controller, well, this one is not part of the game, so we're not gonna take this one. A stapler, um, that's, oh, esa es otra cosa que no les dije, que cuando utilizamos el DAT, se puede hacer también un, un, um, una contracción, ¿sí? Cuando utilizamos el DAT, pero solamente con ese, con el this is, no se puede, no se puede contractar, tampoco con el those are, ¿sí? Um, con el these are algunas personas lo contractan pero no es tampoco recomendado. Sí, o sea, con el con el con el these are algunos lo contractan pero tampoco es recomendado. El único que sí se puede eh, sería con that. Sí, that's a stapler significa que esa es una engrapadora. Um, now in this case I can say, for example, this is this is Um, let's say Laura, Laura's sandla sand clock. This is Laura's sand clock, an hourglass. Well, once again, uh, very simple. We can say that is my mom's my mom's hourglass. Lo puedo usar para cocinar, así que para eso lo tiene, verdad? Este caso earrings. Tenemos que es un plural, so we can say. These are her earrings. These are her earrings. Estos son los pendientes, los aritos, los aretes de ella o sus aretes. Bicycle. Well, that's. That's my bicycle. Otra cosa importante que bicycle se va a usar cuando queremos especificar que estamos hablando acerca de pues una bici verdad o sea que la cadena y que nosotros la accionamos y todo pero eh, esta, esta palabra se puede usar para ambas tanto para las motos como para las bicis sí tax my bike ustedes pueden decirlo en ambos casos pero bueno Creo que ahora ya entendemos o tenemos mejor más clara la idea, ¿verdad?, de cómo vamos a utilizar el, estos um, identifiers, sí? Así que así es como vamos a poder diferenciar o señalar diferentes cosas. Okay. So, moving on. I don't know if you guys have any questions about them. ¿Alguna duda que podamos tener con estas palabras? Okay, seems like no. All right. So, just yes, no questions and Double H questions. Yes, no questions and double H questions. Um, the yes, no ones, we have already studied them. Now, here I have the double H words. Si sí, estas son las palabras que utilizamos para poder hacer preguntas abiertas en inglés. Eh, las preguntas cerradas, ya les dije, hay un montón de, de variedades porque la verdad, el hecho de que solo se haya, haya hablado ahorita, ¿verdad? acerca de las que son con be, o sea, que sería como por ejemplo is this is that or are these are those um, these or that. Esas solo son unas de las que hay, pero se pueden utilizar las preguntas cerradas con do, se pueden utilizar las preguntas cerradas con los verbos modales. Que eso será algo que más adelante estaremos aprendiendo. Entonces, eh, o sea, las preguntas cerradas tienen un montón de variaciones. Pero lo que es fácil de conocer acerca de estas es que se pueden contestar siempre, de ¿verdad? Con solo decir yes y el auxiliar que se use para, para establecer la pregunta. Ahora, lo complicado que tienen las double H words o las Double H questions es que ustedes van a tener que conocer el contexto de la pregunta. Por ejemplo, si alguien me pregunta acerca de where, ¿qué me está preguntando? O sea, ¿qué significa where en español? ¿Dónde? 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 Exactly. Donde? Si sí, entonces si alguien me pregunta where, y yo no sé dónde está lo que la persona me pregunta, pues ya no le puedo contestar. Si, ¿Sí? o sea, si por ejemplo a mí me preguntan, um, where is Usulutan? And I don't know where Usulutan is, then I cannot give any directions. So I can only say, sorry, I don't know. I don't know the answer to that question. So I don't know. Um, how about what? ¿Qué me pregunta alguien que, yeah. me pregu que me haga una pregunta con what? Qué, yeah. qué, okay, ¿Qué? ¿Cuál? O, o también puede ser cuál exactamente, sí, qué o cuál. Ya en un momento les voy a mencionar cuál es la diferencia entre este y el otro de los cuales que está por ahí. Um, how about how? ¿Qué me pregunta alguien que me haga una pregunta con how? ¿Cómo? ¿Cómo? Exactly. How. ¿Cómo? Sí. How. What about who? What is the... Disculpen por las tildes, pero el problema es que porque tengo el teclado en inglés, ahorita se me hace bien complicado colocar las tildes a todas las palabras. Um, how about who? What is the meaning behind who? Quién. ¿Quién? ¿Quién exactly. Who. Quién. Sí. What about when? Cuando. Cuando. When. Cuando. And why? ¿Por qué? Ok, ¿por qué? ¿Por qué, pues? Ok, why, ¿por qué? Sí, why, ¿por qué? Um, and how about which? ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal que existe entre este cuál y este otro cuál? Verán, este cuál, sí, eh, se usa cuando decimos algo con what. Se va a entender que si alguien me pregunta algo así yo lo entiendo como cuál se refiere a que esta persona específicamente quiere saber la respuesta sí o sea no tiene opciones no conoce las opciones por eso es que se, se traduce se traduce verdad um, uh, what is your name como cuál es tu nombre sí um, o por ejemplo what is your address como cuál es tu dirección cuando alguien me pregunta algo así no sabe no tiene idea de la respuesta okay entonces, por eso se usa ese cual. Diferente cuando usamos which. Cuando usamos which, por lo general, cuando alguien hace una pregunta con which, ustedes tienen opciones para poder elegir. Por ejemplo, si alguien en algún momento eh, les está ofreciendo a ustedes, si quieren, pongamos un ejemplo sencillo, un churro, ¿verdad? O sea, ahí hay opciones de churros y tenemos dos, tres churros para elegir. Entonces, si alguien me dice, hey, quieres un churro, si ¿Sí? want a snack, entonces yo le digo, yeah, sure. Bueno, o churros, si quieren ser más específicos, se puede decir como chips. Um, entonces, si, si ahí tenemos dos tres opciones, la persona les puede preguntar, which one, sí, o sea, porque ahí tienen las opciones diferentes justo frente a él, ¿verdad? Which one, sí. Um, por ejemplo, diferentes este es el caso, digamos que ustedes están trabajando en algo, ¿verdad? En, en su trabajo y le piden a algún compañero del trabajo que les pase un lapicero, ¿sí? Porque los lapiceros están más cerca de, de, de ese compañero. Entonces, y si ahí justo frente a él hay alrededor, qué sé yo, cinco lapiceros diferentes, ustedes solo le dicen, ¿verdad? Hey, hand me a pen, ¿sí? Entonces, y, o sea, él no sabe cuál lapicero ustedes necesitan, les puede preguntar, ¿Which one? ¿Sí? ¿Which one? Diferente, si por decir algo, en el caso, ustedes eh, le están pidiendo, recuerdan que tenían los lapiceros ahí, pero no tienen ningún lapicero ahí. Digamos que otro compañero tomó toda la caja de lapiceros y se la llevó para otro lado, y ya los lapiceros no están con donde ustedes creían que estaban. Eh, este compañero les puede contestar, o preguntar, más bien, ¿What pen? Sí, o sea, ¿cuál lapicero? Porque aquí no hay lapiceros. Entonces, cuando la respuesta es incierta, cuando no tenemos opciones para la respuesta misma, utilizamos what. Cuando tenemos opciones distintas, cuando podemos más o menos elegir, ¿verdad? Dentro de una eh, selección de cosas, ahí es cuando utilizamos which, ¿sí? Y por eso es que nunca se dice which is your name para preguntarle a alguien cuál es su nombre. Se, se, se dice what is your name, porque nosotros no tenemos, o sea, como ya, eh, por ejemplo, por ejemplo, digamos que eh, hace rato, ¿verdad? Por ahí él mostraba un, un, un badge del trabajo. Digamos que eh, es una persona nueva de HR, ¿sí? De, de, de Human Resources. Que nos está dando como la bienvenida a, a, a la empresa y así rarará entonces si sí, tiene diferentes baches tiene cuatro baches, pero esa persona como nosotros somos nuevos a la empresa no se sabe nuestros nombres entonces pero si están solamente cuatro baches y cuatro personas frente a ella ahí sí verdad puede preguntarle preguntarles which one is you sí o sea cuál es el tuyo porque las opciones están ahí. O sea, las opciones con sus nombres están ahí. Entonces, en ese caso, sí, les puede preguntar con which y es referencia a su nombre, a pesar que no se lo sepa, pero porque las opciones están ahí, ya están delimitadas, ¿sí? Entonces, por eso es que se utiliza which en casos cuando los, los, las opciones ya están como un poco más claras y what es cuando nosotros no tenemos ni idea de cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, eh, eso. Ahora, la siguiente, who's. ¿Sabemos a qué se refiere who's? Me iba a sorprender si alguien me lo decía rápido. Ok, who's es una pregunta que se usa cuando queremos saber de quién es algo. ¿Sí? O sea, porque quién es solamente para conocer acerca de la persona, ¿verdad? O sea, quién hizo esto, quién hizo lo otro. Pero si yo quiero saber a quién le pertenece algo. Sí, o sea, si por ejemplo yo me encontré por ahí tirado, um, qué sé yo, un cargador. No tengo ninguno cerca, pero me encontré un cargador. Sí, yo puedo preguntar, whose is this charger? Whose is this charger? De quién es este cargador? Porque no es mío. Sí. Or whose is this mouse? Whose is this mouse? It's not mine, so I want to know who is the owner. Entonces, whose se va a utilizar en esos casos. Sí, whose. Cuando quiero saber a quién le pertenece algo. How about how many? ¿Qué significa how many? Es, de, es, de, es para contar, pero como cantidad de cosas. Exactamente. How many? Bueno, how much, perdón. How much es el primero. Much is ser. for money. Ajá, exacto. Este Ajá. significa cuánto. ¿Sí? ¿Cuánto? Y how many significa cuántos. Uy, ¿Cuántos? ¿Cuántos? How much se usa para cosas incontables, cosas que no necesariamente tienen una eh, representación así física, ¿verdad? Y que no necesariamente son fáciles de contar. En el caso, eh, estamos hablando acerca de líquidos mayormente, acerca de gases, acerca de cosas como la arena. Entonces, en ese caso, utilizamos how much, ¿sí? Y how many se usa para cosas contables, básicamente. Todo aquello que tiene una separación física específica de las otras cosas va a ser conocido como un how many. Ese es un tema también en el que se va a ahondar mucho más, más adelante durante el proceso de corporativo. De hecho, creo que hay como cinco temas diferentes acerca de los countables y non-countable nouns. Así que no se preocupen, es algo que se, se va a trabajar mucho más, más adelante, ¿verdad? La diferencia entre el how much y el how many. Um, pero, exacto, how much se usa con dinero. Esa es una cosa que muchas veces les sorprende. El por qué. Bastante sencillo. Porque el dinero en sí es una cosa abstracta, es una idea, ¿verdad? O sea, no necesariamente es algo que todo el tiempo tiene un sustento, ¿sí? Por eso es que en inglés se usa de esa forma. Se pregunta how much cuando vamos a comprar algo. ¿Cómo podemos nosotros traducir el dinero a que se use con how many cuando nos referimos a la cantidad de billetes? En ese caso sí, porque los billetes sí tienen una forma física, ¿verdad? O sea, cada billete puede ser separado del otro billete. Entonces, yo puedo preguntarle a alguien, "How many $20 bills?" Sí, ¿cuántos billetes de a 20? Entonces, en ese caso sí, cuando estoy hablando de billetes, de los billetes. Pero si solo quiero saber por el precio de algo, el costo de algo, solo digo "how much". "How much" y eso se refiere pues a la cantidad necesaria a pagar, ¿verdad? Por algo específico. Así que eh, bueno, creo que ya con eso vamos a ir cerrando, porque ya estamos un poquito um, llegando al, al final de la, de la clase. No sé si tienen alguna duda de momento con lo que se ha conversado hoy. Bueno, seems like no. Um, entonces, recuerden, mañana nos seguimos viendo, sí. Traen su cena, no hay problema. Eh, y Tatiana dijo, ah, por fin. Este... Entonces, mañana, ¿verdad? Puedes comer acá con libertad. No, estoy bromeando. Eh, pero bueno, thank you guys very much for your attention and participation during this evening. I hope I'll have you here tomorrow again. And um, dime, Jaciel, perdón. Solo una consulta, iba a disculpar. Uh -huh. eh, bueno, yo no me había fijado, pero hoy me fijé de una imagen que enviaron al grupo sobre que iban a haber una revisión del 11 al 14, si no estoy mal, del uso de la plataforma. Uh -huh. Entonces, eh, la pregunta va enfocada en, en la revisión que va a haber esta semana de lo que pasó en la semana pasada o todo lo que ha transcurrido hasta hoy. Es decir, si hemos utilizado la plataforma. La revisión sería si ustedes ya lograron completar hasta el midterm, ¿sí? si ya llegaron hasta la parte del, uy, del examen. Solo que ahorita pues no tenía listo eso de ustedes, así que no se los podría mostrar. Estoy en el, en el otro grupo aquí en, en la plataforma, pero sería la revisión si ¿sí? completaron sección 3 y este examen medio. O sea, todos los, los cursos básicamente están eh, distribuidos de la misma forma. Entonces, pero eso es lo que ellos van a estar revisando. Si ustedes han concre concretado ya. Eh, las actividades de la sección 3 y las de ese examen medio. Eso es como, eso es algo, o sea, es una cosa que les mencionaba yo al principio. Las clases las llevamos casi siempre, y eso va a pasar casi, casi en todos los cursos, van a un ritmo. Y las actividades que el corporativo les solicita van a un ritmo un poquito distinto, ¿sí? Casi siempre va más acelerado los que le van pidiendo a ellos, porque como recuerden, en las clases a veces surgen otros temas, se van explicando otras cosas, y de dependiendo también a veces del, del facilitador, ¿verdad? Hay algunos, o sea, ustedes los van a conocer más adelante, que vienen y solamente se basan en la plataforma, y les enseñan solo lo de la plataforma, y ahí. Um, en mi caso, a mí no me gusta tanto eso, o sea, me gusta más tener como el chance de que puedan practicar cosas aparte también, eh, por eso que quizás el curso va como un poco más lento al final o sea hasta el momento nunca he fallado con ningún curso nunca me ha faltado explicar ningún tema pero sí es cierto que a veces va un poco más lento y por eso mismo yo nunca me voy a molestar con ustedes si en algún momento me preguntan por cosas que sean de más adelante o sea yo siempre voy a ir los voy a revisar con ustedes y ya después podemos regresar verdad a trabajar con el tema que veníamos trabajando eh, en orden pero eh, es siempre aconsejable que vayan un poquito más adelante porque, pues, así les va a ir solicitando corporativo. O sea, que ustedes vayan trabajando eh, las cosas al ritmo que ellos les solicitan. Así que sí, mañana les van a estar revisando eso, ¿verdad? Que hayan completado sección 3 y el midterm. Si gustan, podemos revisar eso también mañana, al principio de la clase. Pero bueno, ok. So, thank you guys very much. Sí, pasen feliz noche y, pues, nos vemos mañana. So, bye bye everyone.